En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos Taller de Periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Todos los días escuchamos que el mundo que conocemos ya no es el mismo. Tenemos más información y más tecnología que nunca, pero persisten las desigualdades sociales al tiempo que aumenta la temperatura del planeta y sentimos las consecuencias en nuestro entorno diario. El horizonte parece incierto, pero nosotros creemos que hay un gran poder de cambio en cada decisión que tomamos, en la forma como vivimos y las metas que perseguimos. En el Grupo Bancolombia estamos convencidos de que es posible un mejor futuro. Por eso, hoy renovamos nuestro compromiso para trabajar decididamente por un propósito común, que nos recuerde a los 30.000 empleados de la organización por qué nos levantamos todos los días. Promovemos desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos, impulsando que las cosas pasen con prosperidad, pensando siempre a largo plazo, para que podamos vivir con satisfacción y tranquilidad todos y nadie se quede por fuera. Bancolombia, Banismo, Banco Agrícola y BAM. Sabemos que aunque somos diferentes, tenemos mucho en común. Este propósito es nuestra razón de ser. Refleja eso que nos apasiona y lo que mejor sabemos hacer, reconociendo que lo que nos hace sentir orgullosos de hacer parte de esta organización es la convicción con que enfrentamos los retos de la sociedad. Nuestro propósito también habla de elevar juntos el bienestar de nuestros países con más y mejores oportunidades. Empleados, colaboradores, usuarios, clientes, accionistas. Todos, desde nuestro rol, podemos cambiar el mundo un paso a la vez, teniendo claro que un mismo propósito nos inspira a trabajar por el bienestar de todos. Nos sentimos orgullosos de decir que en el Grupo Bancolombia promovemos desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Te invitamos a conversar sobre cómo podemos seguir avanzando juntos en la ruta de la sostenibilidad. Porque más importante que ganar el año es aprender. Más importante que los resultados es la forma en que los alcanzamos. Comprometidos con el desarrollo armónico de la sociedad y trabajando para hacerlo mejor todos los días. Hola, muy buenas tardes a todos los que se conectan hoy. Quiero darles la bienvenida a esta charla. Quiero agradecer al Festival Gabo por organizarla, por esta invitación, a Jaime, a Daniel, a Camila, a todo el equipo que trabaja muchísimo para que se pueda organizar este festival. Hoy, y creo que hablo en nombre de todos, quisiéramos estar en Medellín celebrando juntos esta fiesta, este festival, pero bueno, por razones que todos conocemos, estamos haciéndolo de manera virtual y eso no significa que no lo hagamos con la misma emoción. Quiero agradecerle también a todos los patrocinadores, a Bancolombia, a Sura, a la Alcaldía de Medellín, entre otros, por permitir que esto ocurra. Quiero agradecerle también a todos, por supuesto, los que se conectan hoy para ver esta charla, que es una charla y es un homenaje muy sentido que vamos a hacer en la tarde de hoy. Me acompañan hoy tres grandes amigos y colegas a quienes quisiera presentar.
Primero está Pilar Calderón, una destacadísima periodista colombiana que se conecta desde Barcelona. Pilar ha sido directora de medios, editora de diferentes diarios y revistas, entre ellos la revista Cambio, donde yo tuve el gusto de trabajar con ella. Ha sido también una destacada figura en la vida pública, fue, entre otros, ministro consejera para las comunicaciones del gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia, y ahora está residiendo en Barcelona con unos nuevos proyectos que ya nos contará. Está también con nosotros Héctor Feliciano, un querido amigo que se conecta desde San José, un destacadísimo periodista cultural que ha publicado cientos de artículos, investigaciones en diferentes medios de todo el planeta. Es el director de la beca de periodismo cultural de la Fundación Gabo, donde han hecho un trabajo impresionante para mejorar la calidad y la enseñanza del periodismo cultural en nuestro continente. Héctor también es el autor de un libro que a mí me encanta, que es El Museo Desaparecido, que es una gran investigación que le valió muchos premios internacionales. Y por último está con nosotros Sergio Ramírez, un también queridísimo amigo que se conecta desde Nicaragua hoy. No necesita mucha presentación, Sergio, es uno de los grandes autores de nuestra lengua, un gestor cultural, ganador del Premio Cervantes, toda una figura, y me da muchísimo gusto estar con ustedes tres el día de hoy. Y pues nos reúne un tema, un personaje que a mí no me gusta utilizar casi nunca el adjetivo mítico, pero creo que en este caso aplica y aplica bien. Estamos hablando hoy de Mercedes Barcha, que falleció este año, y el Festival Gabo ha decidido hacer este homenaje para hablar sobre el legado de Mercedes. Mercedes, como es bien sabido, fue la compañera de vida de Gabo desde su juventud, casi desde su niñez. Fue su compañera y muchas veces se habla de ella como un acompañante, como un personaje que estuvo en el segundo plano, y yo estoy absolutamente convencido de que Mercedes no solo estuvo al centro y al frente de todos los proyectos que hizo Gabo, sino que también de su obra, de su trabajo y de su vida. Ella es protagonista, y cuando se habla de los Gabos, como dice Héctor Feliciano, se está hablando de una unidad. Son dos personas que se juntaron y que lograron cosas juntos. Esta mañana, cuando hablaba con Jaime Abello, director de la Fundación Gabo, recordaba a Mercedes como una brújula, ¿no? Si bien ella no era la que manejaba el timón, era la brújula, y sin ella no se hubiera llegado quizás a los lugares donde se llegó. Y uno de los proyectos en los que ella más participó, siempre estuvo presente, fue en la Fundación Gabo. Desde el día en que se empezó a pensar en esta idea de hacer una fundación que promoviera el buen periodismo, que promoviera el periodismo narrativo, Mercedes estuvo allí, Mercedes siempre dio su apoyo, y después del fallecimiento de Gabo, ella estuvo como presidenta, siempre presente, siempre atenta y tomando decisiones fundamentales sobre el futuro de esta fundación. Así que bueno, hoy quisiera hablar sobre este personaje que también, como es bien sabido, siempre se mantuvo absolutamente alejada de la esfera de los medios, nunca quiso protagonismo, a pesar de su rol tan trascendental, nunca quiso ser la protagonista de nada y siempre se manejaba muy, muy tras bambalinas. Y creo que nosotros cuatro lo que de cierta forma nos une es que conocimos a Mercedes en diferentes momentos de su vida, en diferentes esferas, y eso hablaba también de la cantidad de gente con la que ella se relacionaba y con la versatilidad con la que hablaba con todo el mundo. Entonces yo quisiera darles la bienvenida a Sergio, a Héctor y a Pilar, y quisiera comenzar por preguntarles eso, justamente, que nos cuenten un poco cómo fue su relación con Mercedes, en qué etapas y cómo se fue construyendo a través de los años esa amistad con ella. No sé si quisiéramos empezar por Héctor. Bueno, pues realmente yo la conocí más bien en la última parte de su vida, ¿no? Los últimos 15, 16, 17 años. Más bien fue cuando entré en la fundación, ¿no? Entré en la fundación como maestro, y ahí nos fuimos conociendo en Monterrey, y poco a poco se fue desarrollando una amistad. Yo pienso que tenía mucho que ver también
por nuestro vínculo caribe, porque ella siempre se mantuvo muy, muy caribeña. A pesar de haber vivido décadas en México, siempre mantenía un vínculo, mantenía algo muy especial con el Caribe. Y así fue como se dio realmente la amistad, ¿no? Poco a poco. Y sobre todo en los últimos años, donde ya pues fui a la casa de ellos y realmente empezamos a entablar una relación de amistad, ¿no? De cenar juntos, etcétera. Pero realmente yo soy así el que menos lo conoció, porque el que menos, durante menos años, ¿no? Porque realmente Pilar y Sergio son aquí los grandes decanos, ¿no? De esa relación con ella, ¿no? Así que no quiero entrar mucho en esto, luego hablaré de la entrevista y todo, pero yo creo que ellos son los que más tienen que decir, ¿no? Pilar, ¿cómo estás? Buenas noches allá en Barcelona. Cuéntanos tú justamente eso de lo que habla Héctor. Tú tuviste una relación muy cercana con ellos dos y sé que con la Gaba tenías una conexión muy especial. Si nos puedes contar un poco también cómo fue. Sí, yo los conocí, bueno, básicamente porque fuimos socios en la revista Cambio, que ese gran proyecto editorial que iniciamos a finales de los años 90, por el cual estuvimos unidos muchísimos años desde el punto de vista profesional, pero que en últimas terminó siendo más que una relación profesional, una relación personal muy estrecha y muy íntima. Y obviamente tuve la posibilidad de compartir tanto con Gabo como con la Gaba muchísimos escenarios, desde el escenario, digamos, de trabajo, de discusiones sobre el norte de la revista, sus dificultades, sus cosas buenas, de lo que nos está sucediendo, como el terreno más personal, primero porque en Gabo, en el Cambio, además de ser periodistas y colegas, tenemos un gran grupo de amigos con el que soñamos con un proyecto común. Entonces, pues, nos unía muchísimo más que lo profesional, una gran amistad, y eso pues, nos mantuvo unidos pues, hasta el final, la verdad. Después de que Gabo murió, pues, mantuvimos la relación con la Gaba. Hablábamos por teléfono horas y horas y horas, porque ella solía hablar con la gente cercana a ella y compartimos muchos momentos muy especiales. Recuerdo con particular ya uno que fue la llegada del presidente Obama a Cuba, que fue un momento que realmente fue muy emocionante, porque como todos sabemos, uno de los grandes propósitos que persiguió Gabo durante toda su vida fue lograr terminar con ese embargo que le tenía Estados Unidos a Cuba, y trabajó muchísimo en muchísimos escenarios para lograrlo. Entonces, ese recuerdo un momento muy especial. Estábamos pegadas al teléfono diciendo esto, es decir, Gabo hubiera, no sé qué hubiera sentido en este momento de ver bajar por esas escaleras del avión un presidente de Estados Unidos en territorio cubano. Y la verdad, sí, nos tuvimos una relación muy, muy cercana que duró hasta el final. Sergio, tú también, por supuesto, compartiste con ellos en diferentes escenarios, y la relación, claro, no solo fue a través de la literatura, tú eras colega de Gabo, pero también hubo una relación muy especial de amistad. Si nos puedes contar cómo se fue dando. Bueno, yo me encontré primera vez con Felipe, con Gabo en Bogotá en 1976. Por otras razones, por razones conspirativas, porque andábamos buscando cómo votar a Somoza. Gabo fue una pieza muy clave en la relación con Carlos Andrés Pérez. Pero esa vez que yo llegué a Bogotá en agosto, septiembre de 1976, No me encontré con Mercedes. Ellos estaban viviendo en Bogotá porque Gabo estaban grabando La Mala Hora en la RTI y él estaba pendiente ahí de la grabación. No entrevistamos un cuarto lleno de moviolas y aparatos que tenían que ver con televisión, ¿no? A Mercedes la encontré en México, recién pasado el triunfo de la revolución. Y ellos vinieron a Nicaragua, los dos, y fueron huéspedes en nuestra casa en Managua en el año de 1980.
cuando se celebró el primer triunfo de la revolución y se quedaron como un mes con nosotros en Managua, conociendo el país. Nicaragua era un país entonces que valía la pena explorar y descubrir porque era un país nuevo en todos sentidos. Sí, era un país que estaba poniendo de nuevo sus bases y entonces era muy, muy atractivo. Y ahí aprendí a conocer a Mercedes y el papel que ella jugaba en la vida de Bravo. Ella era maestra de ceremonias, era portera de las entrevistas, era ascensora. Era, en muchos sentidos, es la que gobernaba su vida. Yo vería que ese papel de brújula es muy pobre, ella era el timón. Yo creo que donde ella no se metía con el timón era la hora que Gabo se encerraba a escribir sus novelas, pero el resto de la vida Gabo se lo confió todo a ella. Recuerdo que una vez en Managua de repente estábamos en la casa a la hora del almuerzo y comentaron que se les había acabado la plata. Y entonces Gabo le dijo a Mercedes, bueno, ese no es problema mío, Mercedes, tú habla con Carmen Balcells. Porque a la vez Carmen Balcells es la que manejaba todos los recursos disponibles de ellos. Pero entonces también era la administradora de la vida de los dos. Mercedes entra en el mito por esa imagen que tenemos de la mujer que va al correo a depositar los originales de Cien Años de Soledad que van rumbo a Buenos Aires y como no tiene suficiente dinero, parte el manuscrito en dos. Eso es el arquetipo, la imagen que tenemos de ella porque la resume. Pero esa era su conducta en el resto de su compañía con Gabo. Y ya en los últimos años, cuando nos encontrábamos en México y Gabo ya estaba bastante disminuido físicamente, ella es la que manejaba la situación con mucha gallardía y con mucha elegancia. Ella manejaba las ausencias que Gabo comenzaba a tener con hermosura, como diría mi abuela, ¿no? Es decir, con una gran elegancia. Y bueno, la última vez que hablamos fue una semana antes de su muerte. Nos hablábamos por teléfono de manera más o menos regular y esa vez Tulita y yo, mi mujer y yo, hablamos con ella y hablamos de lo que está ocurriendo con las restricciones del coronavirus y hacíamos... Ella siempre solía hacer una revisión completa de la situación política en América Latina, de lo cual estaba siempre muy bien enterada. Así que era una mujer para todas las estaciones. Ya, creo que ahí hay muchas cosas de las que dijiste, Sergio, que a mí me parecen interesantes. Mencionaste la elegancia, que a mí me parece algo que es muy llamativo, ¿no? Mercedes nunca quiso ser más protagonista de lo que fue. De hecho, guardaba con celo su privacidad, la privacidad de la vida en pareja, la privacidad de Gabo, los temas personales. Y por eso, digamos, entre los amigos se conoce muy bien cuál es su rol, pero hacia afuera no se conoce casi. Es decir, la gente... Ella, con esa misma gracia, siempre recuerdo una frase que me dijo una vez... ya se había muerto Gabo, me dice, mira, yo lo que nunca quiero ser es viuda oficial. Y eso también resumía mucho ese papel que ella siempre se reservaba backstage, detrás, ¿no? Es decir, no tener protagonismo ni ella sola. Eso es lo que más la horrorizaba, ser esta viuda pública, ¿no? Que coge los escenarios como ya no está el marido, entonces sale a promover. Bueno, Gabo no había necesidad de promoverlo para nada, ¿no? Pero ella siempre conservó hasta el final esa elegancia, yo diría, hierática, porque ya ves cuánto le costó a Héctor entrevistarla. Eso lo va a contar él, ¿no? Pero le costó mucho entrevistarla. Sí, hacia eso iba, y es que justamente dio muy pocas entrevistas, yo me atrevería a decir que una o dos, y una de ellas fue la que le hizo Héctor hace unos años, que es una entrevista muy bonita, muy extensa,
muy personal, pero en la que todo el tiempo se siente esa reticencia de Mercedes a hablar con los periodistas, y eso me lo decía también Jaime Abello hace poco. A Mercedes le encantaban los periodistas, le encantaba estar charlando con periodistas, pero no hablar con ellos on the record, ¿no? ¿Cómo fue, Héctor, esa entrevista? ¿Cómo fue esa charla con Mercedes? ¿Y cómo lograste convencerla de que te diera una entrevista? Sí, bueno, pues fue probablemente, creo que fue la entrevista más difícil que he hecho en mi vida, realmente. Se da porque voy yo con Jaime a casa de Gabo y Mercedes a Ciudad de México, y la idea es hacer una entrevista corta con Gabo para un libro de artículos periodísticos de él, ¿no? Gabo Periodista se llama. Y la idea era esa. Entonces Mercedes, al final pasamos una tarde charlando, y al final ella dice, mañana preséntate aquí a las 4 y que yo voy a hacer la entrevista. Y yo, bueno, me quedé encantado, pero yo no había preparado entrevista para Mercedes, yo había preparado entrevista para Gabo, ¿no? Y entonces ahí fui, empecé a buscar no sé qué, preguntas, no sé cuánto, y cuando llego, pues empiezo a hacer las preguntas y ella me contestaba sí, no, ajá. Y esto es decir, estuvimos, ella fue, cerró todo, ella, según ella, me estaba dando una entrevista porque nos vimos dos o tres veces y estuvimos varias horas, pero nunca había nada más que sí, no y ajá. Entonces fue realmente muy complicado porque tuve prácticamente que hacer una entrevista pues un poco tangencial, ¿no? Tocando por aquí, tocando por allá, yendo por aquí. Y nada, en ese sentido, bueno, pues fue, me exigió muchísimo de mí, pero aprendí que ella era muy lista en ese sentido, muy viva, ¿no? Tenía esa gran vivacidad para decirme, sí, te doy la entrevista, pero no te estoy dando la entrevista. ¿Eh? Y así, pues iba también controlando un poco su imagen, ¿no? Pero realmente, pues sí, me pareció al cliente que se tuviera todavía a Eva tratando un poco como de todavía mantener la imagen, ¿no? De que se le fueron las cosas de la mano. Ya hay un momento, Héctor, bellísimo en esa entrevista, porque yo he buscado muchas veces si existen comentarios públicos de Mercedes sobre la obra de Gabo, y de hecho no existen, y uno de los pocos momentos en que ella se emociona en tu entrevista es cuando habla de 100 años de soledad, y dice algo así como, es la que más me gusta, porque tal, y tú uno lo lee y se siente, y es como de las pocas declaraciones públicas que ella hizo sobre alguna obra, y en especial sobre 100 años de soledad. ¿Cómo fue ese momento cuando habló de 100 años de soledad para ti? Tienes toda la razón, porque es un momento al que ella vuelve en la misma entrevista, vuelve dos o tres veces, y en ese momento mira a Gabo y le dice, ¿te recuerdas? Porque ella se acuesta en la cama, cuando llega el libro, se acuesta en la cama y lo lee, y Gabo la está mirando a ella, leyendo el libro, y para ver las reacciones de ella. Y ella utiliza también una palabra cariñosa colombiana, es aborazada. Yo lo leí aborazada. Y es una palabra tan fuerte, ¿no? Que no entiendo, ¿no? Muy fuerte. Y realmente es que se come el libro. Ella se come el libro. Entonces, lo que es interesante también es que ella dice, yo encontré ese libro tan, tan maravilloso, pero ella me mira a mí como buscando aprobación de si esa Biblia maravillosa es un libro maravilloso, ¿no? Ella todavía tenía dudas del mundo exterior, pero ella sí lo consideraba el libro más importante, más grande, ¿no? Y efectivamente era muy interesante. Y,
Qué maravilla de anécdota, Héctor. Pilar, yo te quería preguntar a ti un poco sobre el carácter de la GABA, porque también yo leí alguna vez que un periodista le preguntó a Gabo cuál era el signo zodiacal de Mercedes, y él le dijo: ella es el escorpión de la casa, ¿no? Y eso se refería a muchas cosas, pero se refería a un carácter que era especial. Creo que todos quienes la conocimos, al principio nos sentimos intimidados porque no era tan fácil de entrar. Ya una vez que uno la conocía y que ella lo aceptaba, digamos, en su círculo, era encantadora. Pero yo te quería preguntar, Pilar, sobre ese carácter a veces difícil y a veces muy rudo de Mercedes. Yo creo que si uno trata de entender cómo era Mercedes, la mejor manera de explicarlo quizás es con el yin y el yang. Yo creo que ella era una persona que tenía unas grandes dicotomías, una dicotomía enorme, por ejemplo, entre lo que mencionábamos antes de la privacidad y al mismo tiempo la sociabilidad. Era una persona totalmente cerrada en su círculo privado, en su círculo íntimo, pero que en el momento de ser sociable era la más sociable de todas, era la que organizaba las fiestas, la que tenía los músicos, la que traía a los invitados, la que abría su espacio para que la gente llegara. Era una persona, por ejemplo, que podía ser la más amable, la más dulce, pero al mismo tiempo la más dura cuando había algo que de alguna manera rompía con los estándares, con las normas que ella de alguna manera ponía en las relaciones con los demás. Pongo un ejemplo que menciona Jaime García Márquez en alguna entrevista, es cuando Jaime estaba con un grupo de periodistas y menciona en un momento dado que Gabo estaba con demencia senil, algo que no sabía absolutamente nadie, ¿sí? Y obviamente eso fue dicho por el hermano de Gabo, que se convirtió en noticia mundial. La Gaba en ese momento se puso muy muy curiosa con Jaime, al punto que ellos van a Cartagena unos meses después y no le cuentan a Gabo que van a Cartagena, porque la Gaba no deja que le cuenten, porque considera que han roto una ley inefable, una ley irrompible, que es el mantener esa privacidad que ella cuidaba celosamente. Y podía ser muy dura en esas circunstancias. La sencillez y la sofisticación. La Gaba era una persona muy, muy, muy sencilla. Si uno la veía en su cotidianidad, era una persona súper sencilla, sin sus casas eran casas completamente diáfanas, pero al mismo tiempo, cada detalle que había era un algo de sofisticación. La forma como se vestía, la forma como escogía la ropa de Gabo, porque Gabo, mucha de la ropa que se ponía se la había escogido y se la había comprado a Mercedes. Había, digamos, esa dicotomía entre esa mujer sencilla, caribe, como dice Héctor, pero también esa mujer mundana. La Gaba que había llegado, que era una mujer de provincia, como lo era Gaba, termina siendo una mujer de un mundo tan grande, porque era al mismo tiempo una persona que era activa y pasiva. Pasiva en el sentido que ella era una gran escuchadora. Las conversaciones que uno tenía con ella eran conversaciones en las que ella oía mucho más de lo que hablaba. Ella preguntaba, ella siempre preguntaba, y eran todas preguntas, preguntaba, te preguntaba por tu vida personal, por los que te rodeaban, y te preguntaba por el entorno, como estaba diciendo alguien antes, que ella era una persona súper informada, porque estaba todo el tiempo preguntando. Entonces tenía esa dicotomía, digamos, entre ser una persona sencilla, casi que provinciana de alguna manera en muchas cosas, muy caribe, pero al mismo tiempo una persona de mucho mundo. Yo me acuerdo que Gabo solía decir que Mercedes es la que mantenía, digamos, las grandes relaciones con los grandes personajes. Y recuerdo una anécdota, por ejemplo, de un día que contaba Gabo que Fidel había llamado a la casa de ellos y que Gabo había estado convencido que la llamada era para él. Le había dicho: no, yo no quiero hablar contigo, pásame a Mercedes que la conversación es con ella. ¿Sí? Y era esa la clase de relaciones que ella mantenía, digamos, con ese entorno que era un entorno muy, muy sofisticado y muy cómodo. Sí. Pilar, hay algo muy interesante en lo que mencionas y te quería preguntar muy brevemente sobre eso, ¿no? Y es el manejo de la vida social, que primero fue obviamente todos los amigos que los acompañaron tantos años y unas amistades
impresionantes, con Álvaro Mutis, en fin, con tanta gente, con Sergio, con tanta gente que quisieron, pero también ella manejaba las esferas de las relaciones sociales y políticas con personajes como Fidel, como Clinton, como González. A ese nivel ya de que era como alta diplomacia casi, ¿no? Me gustaría que comentaras un poco, tú que conoces bien la diplomacia, cómo era ese trabajo. No, efectivamente, digamos, Mercedes era la que estaba siempre pendiente de los distintos eventos, por ejemplo, del detalle, de que si algo pasaba a ella, que se encargaba de que se hicieran presentes de alguna manera. Ella era la que organizaba los eventos, es decir, con cualquiera de las personas que hablas tú, que han estado en el entorno, quien invitaba era ella, era quien armaba la fiesta, quien organizaba los encuentros. Y en estos encuentros con los grandes personajes, Gaba, que era esa mujer tan infinitamente curiosa, pero además tan infinitamente culta, porque era, a pesar de que no había hecho una carrera, había sido una gran lectora, pero adicionalmente la Gaba era como una esponja. La Gaba era de esas personas que oyen y aprenden y enriquecen y se enriquecen completamente. Y yo creo que una de las grandes cosas que ella hizo fue que ella fue creciendo con Gabo. Se fue enriqueciendo con el mundo de Gabo y al mismo tiempo lo fue enriqueciendo. Y eso sucedía con estos personajes. Ella siempre sabía lo que estaba pasando porque era, como comentaba antes, una gran escuchadora. ¿Sí? En los banquetes, por ejemplo, en grandes comidas, por lo general, al lado digamos, el anfitrión sienta al lado a la persona que es el invitado de honor, pero su pareja, ¿sí?, se sienta al lado de la pareja de la otra persona, ¿sí? Entonces, la Gaba aprovechaba siempre todos estos escenarios y seguramente Sergio compartió algunos de ellos para poder hablar con estos personajes y conocerlos a fondo. Ella no perdía nunca oportunidad para tener esa relación sana y aprender y conocer de estos personajes y de su mundo. Y como sabemos, estaba enterada de la política de todas partes. De la cubana, de Estados Unidos, de la de México, de la Nicaragua, de todo. Ya. Ahorita seguimos con el tema de las relaciones internacionales, que a mí me parece fascinante, pero yo le quería preguntar a Sergio sobre un tema que a mí también me apasiona muchísimo, porque lo he investigado y no existe tampoco mucho registro de eso, y quizás tú que tuviste una relación tan cercana lo puedas saber mejor. Y es, todos sabemos que Mercedes era la primera lectora de los manuscritos y que opinaba sobre ellos, pero me gustaría que tú me contaras, cómo era ese papel de ella como lectora y cuál es realmente su rol en la obra literaria de Gabo. ¿Cómo está ella en esa literatura? ¿Cómo se ve ella en sus novelas? No, yo creo que el papel que Mercedes se asignó y que funcionó muy bien fue establecer una barrera de contención alrededor de Gabo. En la medida que Gabo se volvió tan famoso, por supuesto, lo que estaba en disputa era su tiempo para escribir, por el asedio constante que él sufría de periodista y de amigos y de gente que se quería tomar la foto con él. Es decir, eso es inevitable, ¿no? Es decir, mucha gente quería presumir de la amistad con Gabo. Y yo siempre bromeaba diciéndole que él era, que todos los jefes de Estado eran automáticamente ex, que el único permanente era él, ¿sí? Porque los jefes de Estado pasaban y todos los presidentes querían estar a su lado, tomarse la foto con él, sentarlo a su mesa. Entonces, por lo tanto, ese espacio de que Gabo disfrutaba, muy disciplinado para escribir. Gabo tenía sus horas, su estudio era sagrado y ahí la gran guardiana de la puerta era Mercedes. Ese es su primer papel, preservar su espacio para que él escribiera. Y por supuesto que los manuscritos de Gabo iban a dar primero a manos de Mercedes. Aquí yo recuerdo que cuando, no sé si sería en la crónica de una muerte anunciada, que Gabo una vez lo encontré yo con un disquete, con esos floppy que había entonces, ¿no? Colgado en una cadena muy elegante, ¿no?
y yo le dije a Mercedes y Gabo, ¿qué es lo que anda ahí? A ese el original de su novela, que no quiere que nadie vaya a tropezarse con ella mientras no se publique. Entonces él andaba colgado el floppy, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando se publicaron las memorias, se publicaron, acaban de publicarse las memorias de Gabo. Estábamos una vez en México, ahí en la casa, acabamos de almorzar, y entonces ella, Gabo se levantó porque le acababan de instalar una sala de cine, y él iba a preparar la sala de cine porque nos iba a pasar una película, una salita de cine, una salita para ver películas. Y en los que nos quedamos solos, me dijo Mercedes, oye, ¿y tú no crees que este libro es lo mismo que Cien Años de Soledad? Pues sí, le digo, es lo mismo, pero es que yo lo encuentro muy parecido. Claro, es lo mismo, pero visto desde otra perspectiva. Porque claro, en la memoria Gabo cuenta la historia de Cien Años de Soledad y todo ese viaje con su madre a Aracataca es otra vez el mismo cuento. Y eso yo lo había percibido muy bien. Y ahora que escucho lo que estaba diciendo Héctor, seguramente ella estaba encantada de que le volvieran a contar el mismo cuento en otras palabras. Y como ella, digamos, cuando leía esos manuscritos, ¿hacía comentarios específicos? No, ella se cuidaba mucho de la escritura. De hacer de papel crítico, porque ese papel crítico, estar comentando las obras de Gabo, a ella no. Rompía con su manera de ser, rompía con la conducta que ella se había impuesto de contención. Ella era una mujer dueña de la contención, y entonces eso de estar hablando de las obras de Gabo, a ella le hubiera parecido de muy mal gusto. Hay algo que Sergio, sé que tú pronto te tienes que ir porque tienes otra actividad, pero antes de que te fueras quisiera preguntarte sobre los personajes femeninos en algunas novelas de Gabo y las resonancias que podría haber allí de Mercedes, ¿no? No sé si algún personaje o si en algún momento de alguna novela tú notas que había la presencia real de Mercedes escrita. Bueno, el gran personaje inolvidable que yo no creo que no se repara mucho en eso es la muchacha esta que está detrás del mostrador de la farmacia, que es Mercedes, ¿no? Y ese es un personaje como de reparto en Cien Años de Soledad, pero no lo es. Él ubicó allí en el lugar preciso a Mercedes, ¿no? Y yo me imagino pues que detrás de todos los personajes está lo que Mercedes siempre fue, ¿no? Esta mujer, como decía Héctor, esta mujer que siempre fue caribeña, pero también siempre fue muy, muy universal. Es decir, Mercedes parecía que ya estaba entrenada para el papel mundano que también jugó. Ella jugó un gran papel mundano, es decir, de sentarse con los reyes de Suecia en el banquete de oficial del premio Nobel, hasta sentarse con Mitterrand también en el Liceo y de partir con toda naturalidad con el alto mundo y volver a ser otra vez esa mujer que se sentaba en su casa de Cartagena a reinar sobre ese mundo doméstico que ella había cultivado hasta la última planta. Muchas gracias, Sergio. Cuando tengas que dejarnos, pues muchas gracias, sí, por haber estado. Muchas gracias, Felipe. Por tus palabras realmente y tus anécdotas tan bonitas que contaste. Muchas hoy. Gracias. Yo quería preguntarle a Héctor algo que han mencionado los tres y que también me parece un tema fundamental, que tiene que ver con lo caribeño, pero también tiene que ver con algo que hablaba Pilar y es de la oralidad de la Gabo, ¿no? Ella nunca escribió nada ni dejó nada escrito más que algunas cartas, me imagino, que hacen parte de los documentos de la familia, pero ella era oralidad, ¿verdad? Y me parece que eso es algo muy importante en su carácter. La palabra y lo que decía Pilar, hablaba por teléfono en vivo con toda la gente, se reunía en las comidas y hablaba y hablaba y era muy, es algo muy caribeño, ¿no, Héctor? Sí, efectivamente, ella...
Yo pienso que para ella la oralidad era mucho más importante que el resto, que la literatura, que lo escrito, ¿eh? Quiero decir, ¿eh? Que lo escrito. Y realmente uno lo sentía con ella todo el tiempo, a pesar de que a mí, pues, cuando me dio la entrevista fue muy parca, ¿no? Uno sabía la importancia que para ella tenía la palabra y la palabra que va desde el elogio hasta el cuento y el chiste, ¿sabes? Oh, porque también ella se mantenía muy al tanto de todo lo que ocurría en su grupo interior, con sus antiguas amigas, ¿sabes? ¿No? Y a pesar del premio Nobel, y como decía Sergio, a pesar pues de que ella se reunía con reyes y jefes de Estado, pero para ella la palabra era muy, muy, muy importante. Y ella mantenía también, a mí me impresionó mucho que ella, con las décadas y décadas que pasó en Ciudad de México, que su acento era muy coloquial caribe. Era como si acabara de salir de la costa, ¿no? Y eso impresionó. Y para mí, yo soy caribeño, pues para mí, yo decía, tiene que haber un querer, tiene que haber algo muy cercano en el que ella ha querido mantener ese acento, ¿ves? Ha querido mantener ese acento, probablemente como su núcleo duro, ¿sabe? Como su núcleo duro, y ahí, y claro, dentro de ese acento caribe viene el oralidad, sin duda alguna. Sí. Claro. Pilar, tú también estás convencida de que la oralidad es una parte fundamental de la GABA, ¿verdad? De la imagen de la GABA. Total, la GABA escribió muy, muy, muy poco, y las cartas que se cruzó con Gabo cuando Gabo vivía en París antes de que se casaran, que son, creo que, de las pocas cosas escritas que debieron quedar, como algunos conocen, Gabo se las compró a Mercedes, creo que Héctor le dijo finalmente que se las había comprado por $100, que era, creo que, una fortuna en esa época, imagínense ustedes, pero las quemaron. Entonces realmente escrito de la Gabo no hay prácticamente nada, pero todas las personas que hablaba con ella, esas son las personas que son realmente, que tienen la historia de la GABA, porque con ellas hablaba todos, es decir, hablaba sin parar la GABA, hablaba yo creo que, no sé, 5, 6, 7 horas diarias por teléfono, con toda la gente cercana a ella, y como decía Héctor, de todos los temas, de la política, de lo que estaba sucediendo en el país, de lo que estaba pasando en su casa, de lo que estaba pasando en la esquina, de los grandes temas al chisme, todo. Y como mencionaba antes, la GABA era ante todo una persona de una gran curiosidad y era mucho más lo que preguntaba que lo que hablaba. Realmente, ella estaba todo el tiempo, era como una esponja recogiendo información y manejaba con una facilidad y la verdad, escrito, creo que no hay nada. Hace un momento decíamos que es bien interesante que a la GABA obviamente no le gustaba dar entrevistas, pero eso no quiere decir que no tuviera una pasión por el periodismo que duró muchos años. Y ya que estamos en el Festival GABO, que es un festival sobre periodismo, me gustaría que comentáramos ese tema. Y hay algo ahí que es clave, y es que ella lo acompañó en muchas de los proyectos que tenían que ver con medios, y estaba ahí y estaba muy presente. Estuvo en la revista Alternativa, luego en Cambio, luego en el noticiero, era QAP, ¿verdad? Luego en la Fundación, obviamente, luego en todos esos proyectos en los que Gabo quiso tener medios, que estuvo en los medios. Mercedes no aparecía, por supuesto, pero era consejera y regía mucho de lo que ocurría en esos medios, ¿no? Sí, la verdad es que, digamos, ella, uno, era una gran consumidora de medios, una gran consumidora, leía periódicos, oía radio, sabía exactamente lo que estaba pasando en todos lados. Y obviamente, digamos, pues yo lo vino desde la experiencia de Cambio, aunque obviamente en la parte editorial Mercedes nunca influyó para nada, ella estuvo siempre presente, digamos, en las grandes decisiones y obviamente en todas las juntas y en todos los escenarios en donde se tomaban esas grandes decisiones. Mercedes siempre estaba ahí y siempre tenía una opinión, y
y además en los temas financieros tenía la última palabra. Sí, y ahí está la figura de Carmen Balcells, que también es muy importante. Y no sé, Héctor, si quisieras comentar también sobre esas dos mujeres, ¿no? Balcells y Mercedes, cómo administraban los odios, los amores, los bienes, las propiedades, todo. Sí, bueno, eran probablemente las dos de las mujeres más importantes en la vida de Gabo, y tenían que ver... en la obra, ¿no? En la creación de la obra, por lo menos después de 100 años, tienen mucho que ver con la creación de la obra de él. Son dos mujeres muy fuertes, muy seguras de sí, que están dispuestas a luchar, a darlo todo, ¿no? Por esa obra y por ese Gabo, ¿no? Ella hablaba, Mercedes hablaba muy, muy bien de Carmen, ¿no? Hablaba muy bien, y cuando muere Carmen, pues también fue era como una especie de como si hubieran muerto en la familia, porque eran personas que habían estado pues ahí todo el tiempo, ¿no? Que habían desde los años 60, 70, y eran pues dos especies de grandes columnas que había en esa vida. Y Mercedes me dijo que Carmen era un genio, me dice, es un genio, y efectivamente ellos vieron a Carmen realmente desarrollarse como la gente literaria más importante de habla española, la vieron desarrollarse casi día a día, ¿no? Desde los 60 hasta el siglo XXI, ¿no? Así es que sí, eran, y se llevaban muy bien, y estaban siempre muy bien coordinadas también. No. Héctor, y también hay una pregunta que a mí me interesa sobre la fundación, ¿no? Obviamente Mercedes siempre estuvo ahí desde casi el primer día en que se habló de la posibilidad de crear una fundación que se dedicara a la promoción del buen periodismo en nuestro continente. Ella estuvo ahí, seguía lo que pasaba, luego cuando se fundó, luego cuando cambió de nombre hace poco, ella incluso firmaba cosas y era como en los últimos años fue la presidenta de la fundación. Sí, ella siempre estuvo muy consciente de la, primeramente de fundamentar bien la fundación, que la fundación tuviera buenas bases para que pudiera seguir luego una vida, luego de Gabo y luego de ella. Y efectivamente ella se ocupaba mucho, y cuando realmente cuando Gabo empieza un poco a desfallecer, pues ella es la que toma, ella toma cierto protagonismo y se empieza a ocupar realmente y permitir dando ciertos permisos, por ejemplo, con la obra de Gabo, para que fuera a beneficiarse la fundación. Y ocurre en el caso del libro Gabo Periodista, en el que, hablando justamente con Carmen Balcells, coordinan todo para liberar de derechos de autor a esos artículos que van a estar en ese libro, de manera que la fundación pueda aprovecharse. Así que sí, ella lo veía muy bien, y luego ella integra a sus dos hijos, trae a los dos hijos que ahora están, forman parte de la fundación, claro, sí. Claro. Pilar, tú ahorita también hablabas de algo que se asocia con lo que dice Héctor sobre esas decisiones de qué se hacía, qué no se hacía, y tú nos hablabas de cómo quienes infringían de cierta forma las reglas que ella había establecido, inmediatamente eran sacados del círculo de confianza, y la GABA era bastante férrea en no volver a tener esas relaciones. ¿Cómo eran esas normas de privacidad, o cómo eran esas reglas que había para que la GABA no se enojara? Yo creo que lo más importante para ella era que uno respetara la cercanía, ¿sí? Lo que ella más le molestaba era que la gente llegara a aprovechar la cercanía con ellos, usufructuar
buscar esa cercanía, desde cualquier punto de vista, ¿sí? O utilizar el nombre de Gabo para algo, o utilizar una fotografía, o cualquier tipo de utilización. No quería que sentirse usada ni que la gente usara a Gabo. Y me parecía que eso era una deslealtad total con ellos, y por eso, digamos, la regla principal es, es decir, hay confianza, pero la confianza tiene que ser de los dos lados, ¿no? Entonces, la confianza significa precisamente poder mantener, ser como nosotros somos sin tener que sentirnos que tenemos que desconfiar o sentirnos expuestos públicamente a lo que no queremos exponernos públicamente. Entonces digo, en esta época de las redes sociales yo creo que hubiera sido terrible el escenario, porque, mejor dicho, con esas ansias de todo el mundo de publicar y publicar y publicar, creo que la CAO hubiera tenido muchísimos más, digamos, disgustos con respecto al tema de la vida privada, porque realmente ella era muy, muy, muy celosa de eso. Yo creo que para ella esa era una de las principales normas, de las principales reglas, y es que la cercanía implicaba el respeto profundo a la privacidad. Hay otra cosa quizás que quería mencionar que me parece curiosa también en esto de la dualidad, y es que de alguna manera Gabo era el mito y Mercedes era la realidad. Hay muchas cosas en las cuales eso se expresa. Creo que Héctor lo pudo ver un poco también en la entrevista que le hizo. Pero recuerdo una entrevista que también publicó, yo había ya en un periodista catalán que publicó un libro sobre los años del boom, y en ese libro estaba hablando, por ejemplo, le pregunta a Gabo que por qué vino a Barcelona. Y entonces Gabo le dice, no, pues obviamente por la imprudencia de nuestro maestro catalán, y no sé qué, y Mercedes finalmente lo para y dice, no, Gabito, damos la verdad. Carmen nos dio la orden de venir a Barcelona y por eso vinimos a Barcelona. Y creo que Héctor en la entrevista también en algún momento le hace alguna relación de ese estilo, que dice, no, esto no es así. Creo que fue en la forma como compró las cartas, ¿o no, Héctor? Sí, efectivamente así fue. Es lo que tú dices, es el mito y la realidad. Y es alguien que tenía los pies muy en tierra. Y eso era impresionada desde la primera vez que uno los conocía, ¿no? De que eran una pareja que estaban fusionada, pero que realmente ella tenía los pies muy en tierra. Y era una especie de esfinge caribeña, ¿sabes? Una especie de gran esfinge caribeña, de sabiduría caribeña, pero sabiduría también muy callada, o por lo menos así la vi yo, ¿no? Sí. Bueno, pues con esa última imagen del mito y la realidad, creo que terminamos de redondear un poco este perfil que hicimos de Mercedes, este homenaje también, porque como todo el mundo se pudo dar cuenta, fue una mujer muy querida y muy que dejó un legado muy importante, y parte de la idea de este encuentro de hoy era destacar eso. Yo les agradezco muchísimo, Pilar y Héctor, por todo lo que nos dieron hoy, por su generosidad, y pues de nuevo, muchísimas gracias al festival por organizar esta charla. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Dios. Chao.